Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Diamante Albiceleste, un nuevo programa lleno de campeones, porque se han definido tanto la Liga Argentina de Béisbol en el interior de nuestro país como el top 6 de la Liga Metropolitana de Béisbol aquí en Buenos Aires. Pero para hablar de esto y un montón de cositas más, como siempre no, como a veces me acompaña mi amigo, colega y compañero Julián Fieger. ¿Qué haces, Juli? ¿Qué haces, Mati? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Bueno, ya terminando el año, ya creo que es el anteúltimo programa que vamos a tener del año 2021 de Diamante Albiceleste. Vamos a tener muchísimas más novedades de acá en adelante para ir contarle a todos por redes sociales. El abrazo es para vos, para toda la gente de Unesport, para Alex Mata, que sin él no podríamos estar al aire, obviamente, y a todos los amigos con Jorgito López a la cabeza. Tremenda semana de definiciones tuvimos, Mati. Tremendo fin de semana y semana también, porque en el feriado de la Virgen aprovechamos, se adelantaron juegos de top 6, se hizo el doble juego, se jugó ya el femenino, se aprovechó ese día y se jugó el femenino, y terminó definiéndose ya este domingo el campeón de la máxima categoría de la Liga Metropolitana, más las dos semifinales de U23. Así es, tenemos imágenes de todos estos juegos que se disputaron este último fin de semana. Y bueno, como le decía, vamos a hablar del femenino, el top 6, de la 3, de los sub-23 que también están definiendo el campeonato de la Copa Ciudad de Buenos Aires de la Liga Metropolitana y la LAB. Además, algunas cositas siempre sacamos de abajo de la manga para contarles, información nacional o internacional. Todo aquí en Diamante Albiceleste. Pero este programa nunca va a iniciar sin nuestras palabras mágicas para darle inicio al programa de Diamante Albiceleste, número 46 del día de hoy. Play ball. Y bien, y ahora sí, lo arrancamos el programa, Juli. Vamos a meternos de lleno en lo que tiene que ver con la Liga Metropolitana de Béisbol. Vamos a arrancar primero, si te parece, con la categoría femenina, porque en los últimos días se disputó la final de esta categoría, más precisamente el miércoles, si mal no recuerdo, ¿no? El feriado se jugó el jueves, Exactamente. la final entre Berazategui, el campeón absoluto invicto de la categoría desde hace años, desde 2017, que nadie le quita ese título y nadie le ha ganado un partido a Berazategui. Esta vez el rival quien quedó segundo fueron las Leonas de Lanús, el equipo azul de las Leonas de Lanús, porque tienen dos equipos en la categoría femenina. Vera arrancó el primer inning anotando cinco carreras con un doblete de Lizarraga, entre otros batazos que se conectaron. En la segunda y la tercera entrada también anotaron cuatro carreras, lo que cerró el resultado final de 13 carreras a cero, y se quedaron con la final, la Copa Ciudad de Buenos Aires 2021. Keila Luna fue la lanzadora por el equipo de Berazategui, 8 ponches en total para ella. Por el lado de Lanús, lanzaron Fiamma Lescano, Tiffany Cabrera, y que se combinaron para 7 bases por bola. Lamentablemente, eso le permitió a Berazategui avanzar y quedarse con el título una vez más. En la tercera ubicación quedó el Club Atlético Vélez Sarsfield, quien superó a las Leonas de Lanús, el equipo blanco, y así se quedó tercero. De esta manera, la liga femenina quedó con las siguientes posiciones. En la primera ubicación, Berazategui, Lanús azul, su campeona, Vélez tercero, Lanús blanco en el cuarto lugar, Júpiter en la quinta ubicación y el equipo de Nichia en la sexta ubicación. Pero bueno, Juli, hay algunas novedades con respecto al femenino. No es novedad que Berazategui sea campeón. Lo nombramos porque hay que felicitar a las chicas y a todo el cuerpo técnico del Club Naranja, que se quedó con un nuevo título, pero no es ninguna novedad que se hayan quedado con la copa, ¿no? No, para nada, Mati. En ese sentido, no. Es más, hay que recordarle a todo el público que me parece en el año 2018, 2019, si mal no recuerdo, seguro vas a tener más memoria que yo. Berazategui sale campeón de la Copa de Plata de A3. En otras instancias, otro momento era, pero las chicas habían quedado
en una categoría 3 muy amplia, con más o menos 16 equipos, se había dividido los primeros 8 y los últimos 8. Y de los últimos 8 se hizo una competición y salieron campeones de esa competición. Le ganaron a 7 equipos masculinos. O sea, estamos hablando de un nivel muy alto. La mayoría de las chicas también antes jugaban algunos que otros chicos, justamente en la, en el, cuando se hizo el rejunte de A3, pero la mayoría de ellas las chicas. Así que imagínense el nivel en que estamos hablando de Berazategui. Y bueno, como dijiste, Lato, de 2017, ni un partido perdido, siguen todavía sin perder. Veremos si en algún momento pierden o perderán el invicto, ¿no? Es algo que por ahora lo vemos lejos, pero hay un montón de chicas que están empezando a jugar al béisbol, sumándose, y hay muchas novedades, ¿no? Con respecto al año que viene. Sí, de eso te quería hablar porque los rumores son firmes. Daom ya participó en el encuentro femenino hace un par de semanas atrás, que tuvimos aquí todos los resultados y el adelanto de ese torneo. Así que es un potencial equipo nuevo en la liga femenina. El otro que se espera que vuelva a competir en esta categoría es Ferrocarril Oeste, quien ya supo ser uno de los equipos pioneros en la liga femenina. Pero lamentablemente, nada, inconvenientes internos dentro del club le impidieron la continuidad del equipo en esta división. Pero bueno, vamos a ver si la que viene se suma. Y de esta manera se convertiría en una liga de 8 equipos, lo cual ha aumentado un 100% desde el 2000, aumentaría un 100% desde el 2017 hasta hoy, cuando eran 4 equipos nomás. Así que la verdad que el trabajo que se está haciendo en femenino es muy bueno. El objetivo de los 7 equipos restantes es vencer a Berazategui. El objetivo de Claro. Berazategui es continuar levantando la copa. Claro, exactamente. Es un récord y sería algo histórico si finalmente en la temporada 2022 tenemos 8 equipos de femenino. Recordar que Lanús, 2 equipos, logró juntar el equipo, la gente con Carlos Eguía a la cabeza, por lo menos en el lado femenino, y Eduardo Schulze logró juntar 2 equipos. Una cosa ya inédita. Y ahora, si podemos volver a rescatar a Ferro y sumar a Daón, como habíamos dicho que las chicas ya habían ganado uno de los encuentros femeninos, como comentaste, estamos hablando de un número histórico para el béisbol femenino. Sumar 8 equipos, donde estamos hablando de estas 12 o 13 jugadoras, estamos hablando de prácticamente 100 jugadoras de béisbol femenino en Buenos Aires, concentradas solamente, número muy, muy amplio e histórico sería. Sí, y si comparás, más allá de los niveles, el femenino tendría más equipos que el top 6, por ejemplo, que Exacto. actualmente es un top 5. Sí. Al recordar la ida de Almendares, en teoría va a volver y va a haber un equipo más para el año que viene. En principio se mantendría el top 6 y yo lo podemos hablar un ratito más adelante de las novedades Dale. que tenemos para la liga. Estamos hablando de que sería una sola categoría, pero de 8 equipos. Y donde es un nivel muy parejo. Lógicamente tenemos que descartar a Berazategui en ese caso, porque está mucho más arriba que las otras chicas. Pero las restantes 7, la verdad que estoy en un nivel bastante, bastante parejo y es un torneo muy competitivo. Bien, Juli, no nos vamos a meter de lleno en lo que fue la final del Top 6, lo vamos a dejar para el segundo bloque, que tenemos un poquito más de tiempo. Pero Dale. contame qué es lo que le queda a la Liga Metropolitana. Hubo resultados, seguramente los tenés por ahí, por ejemplo, de la categoría U23, que se estaban disputando las semifinales. Exactamente, vamos a hablar de lo que es U23, semifinales. Al final de un torneo, lamentablemente un torneo que fue de todo el año y en 15 juegos, por temas de calendario, terminó definiéndose que se juegue una semifinal a un solo juego y una final que va a ser a un solo juego. Esto es una lástima, lógicamente, porque uno quiere que se juegue, por lo menos antes de ser tan largo el torneo, con muchísimas fechas, jugaron, perdón, dije 15, jugaron en realidad. No, sí, jugaron lo mismo que el top 6, jugaron 15 partidos de temporada regular y uno quisiera ver por lo menos un juego de 3 en una final o por lo menos 3 en una semifinal, cosa que lamentablemente no pudo ser. La primera semifinal, recordamos que en realidad lo que había sucedido es que en 3 semanas Daum tenía que jugar con el combinado, por esto nos lo adelantamos la semana pasada. Combinado logró vencer a Daum, en este caso, si mal no recuerdo, 7 carreras a 4, si mal no recuerdo, y termina ganándose el cuarto lugar, desplaza a Lanús de ese cuarto lugar por haberle ganado, porque tienen los mismos puntos, pero les terminaron ganando en la diferencia. El de los 3 juegos, 2 ganó el combinado. Así que el equipo de Gervartini se quedó con el cielo de semifinales, igual iba a jugar con Daum. El encuentro en Daum, que fue 10-30, terminó con victoria del local.
7 carreras a 4, finalmente, para los dirigidos por el Chile, Fabricio Curti, terminaron arriba en el marcador, los mismos también encabezados por el Bacha Fontana. Y en Ferro, en Pontevedra, Ferro jugó un juegazo, 12-30, enfrentaba a Júpiter, dos rivales muy parejos. Esta es la categoría más pareja de todas, Martín, no tengo duda, y fue un exitazo y fue el gran momento del 2021. Esta categoría 23. 5-3 la victoria de Ferrocarril Oeste, 7 innings, lógicamente. Se despide Júpiter, se despide el combinado, la final Ferro y Daom, un juegazo 23, si están completos los equipos es un juegazo. 14:30 horas va a ser Mati el domingo en Bajo Flores, va a estar disputándose la final, va a ser el último partido de un torneo oficial. Exactamente. También hubo actividad de la categoría A3, pero lo vamos a dejar para más adelante porque no nos queda mucho tiempo. ¿Qué esperás rápidamente de la final del próximo domingo en de la categoría 23 entre Ferro y Down? Mirá, espero un juego mucho más que entretenido. Me parece que va a haber muchísimos jóvenes. Si Ferrocarril Oeste, por lo menos en la categoría 23, puede armarse un buen equipo con Kelly Centeno, con los dos Reyes, por ejemplo, con Fran Oblita. Tiene un equipo muy interesante como para combatir. Además, Luis Vilches en su último año como 23. Del lado de León, seguramente Matiasa estará arriba de la Romita. Muchísimos jóvenes que son menos de U18, pero tienen muchísimo poder. Es un equipo que domina en muchísimas escalas y es un equipo muy fuerte. Lo veo un poco más favorito a Ferro, a pesar de que aún terminó mejor en la tabla. Un poquito favorito a Ferro. Vamos a ver cómo se termina definiendo, porque tiene un abridor muy importante, pero va a ser un partidazo de punta a punta. Lindo para ir a ver la semana que viene al Bajo Flores. Y cuando volvemos, le vamos a estar contando lo que se vivió ayer en también el Bajo Flores, que fue una fiesta, nada más. Le adelanto simplemente eso. Nos vamos a ir a una primera tanda y cuando volvemos, hablamos de la final del Top 6. Ya venimos con más Diamante Albiceleste. Segundo bloque aquí en Diamante Albiceleste y como les decíamos hace unos instantes atrás, nada más, ayer, día domingo, 12 de diciembre, 12 del 12, se vivió una fiesta tremenda en el Bajo Flores porque se enfrentaban, de un lado, el ganador de la ronda regular, el Club Atlético Vélez Arfiel, el líder absoluto del torneo, contra Daum por el juego 3 de la serie final del Top 6 y quedó nada más y nada menos que en casa, en Daom, porque el equipo tricolor se impuso con un super knockout ante el club de Liniers en un partido atípico desde cualquier punto de vista por el nivel de ambos rivales, pero Daom sacó la chapa de ese estirpe de campeón que tiene, esa mística, para volver a ganarle una final a la B de Liniers. Y levantar la Copa Ciudad de Buenos Aires 2021, esta copa que se hizo larga, ¿no, Juli? Porque arrancó en marzo y estamos finalizando recién ayer el domingo. Sí, exactamente. Arrancó mediados de marzo, en realidad un poco antes había arrancado. Puede ser también a mediados de febrero. La verdad que pasó tanto tiempo que no nos terminamos acordando cuándo fue el inicio. Recordamos que tuvo que haber un parate largo. En abril hubo por corte por pandemia casi todos los deportes, por lo menos 2, 3 semanas, un mes. Y después en béisbol se decidió directamente que no continúen los torneos porque ya se aproximaba el invierno. Así que se cortó todo hasta la vuelta de la primavera o por lo menos temperaturas más cálidas, recordando que este es un deporte completamente de verano. Así que
Fue largo, la verdad fue largo, fue arduo, se esperaba muchísimo mejor, se esperaban más partidos, se esperaba de todo un poco. Terminó siendo esto, lo que tuvo que ser, muy buen nivel de béisbol, muy buen nivel de béisbol. Ojalá que el torneo que viene, por bien del béisbol, ojalá los pibes tengan mucho más turnos al bate. Veremos si volverá el doble juego, ¿no? Veremos si hay posibilidad de que vuelva el doble juego, aunque sea 7 innings. No sé cómo ves esa posibilidad. Me parece que ganaría mucho más turnos y mucho más innings todos. Yo soy pro doble juego. Creo que vale la pena hacer doble juego. Subió mucho el nivel con el doble juego. Se cayó en el último torneo, se cayó un poco el nivel por distintos factores. Para mí el principal fue que muchos de los equipos del top 6 no trabajaron con una renovación de jugadores para disputar el doble juego, y eso se notó. Estoy hablando de equipos como Lanús, estoy hablando con equipos como Ferro, Júpiter, un poquito, ni hablar, bueno, Almendares en su momento. Sí, los que trabajaron un poco más fueron Vélez y Daum, y por eso se mantuvieron ahí arriba y no les afectó tanto el doble juego. Ferro tuvo unos buenos campeonatos, pero al final como que se quedaban un poco sin nafta, ¿no? Por así decirlo. Creo que ese fue uno de los factores por el cual en el último tiempo el doble juego fue resistido. Ahora bien, si vamos a lo deportivo, tuvieron 2 veces más o casi 4 veces más turnos al bate los jugadores del top 6. Obviamente el doble, en un semestre el doble de lo que habían bateado el año, perdón, en un semestre la misma cantidad de turnos de lo que habían bateado el año anterior, por ejemplo, ¿no? Si el año anterior hubiese sido un solo juego. Y eso generó también el doble juego un número importante de lanzadores, que bueno, hoy se ve que hubo equipos que le sobraron los lanzadores para las competencias de este año fue un solo juego. Para mí hay que continuar el doble juego, pero bueno, es un poco resistido por el lado de los atletas, porque es verdad, Juli, conlleva todo lo mismo, ¿sí? Jugar el doble juego. Si te toca, vamos, pensemos simplemente ir hasta Daum, que es tal vez el punto más cercano aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires, es estar en Daum a las 9 de la mañana y terminar a las 6, 7 de la tarde, en un 6 de la tarde siendo optimista, ¿no? Con respecto a los juegos. Pero bueno, si se juega 7 innings, por ahí el tiempo es un poco menor. Sí, por ahí es un poco menor. También habría que ver dónde quedaría la categoría U23, ¿no? Pues estamos hablando de que queda atrás, queda antes la categoría U23 y tendré que jugar 3 partidos, 7 innings. No es algo muy sencillo de planificar en ese sentido. Yo creo que el nivel sí decayó un poco. Tampoco es que uno le caiga a la dirigencia de la liga ni nada por el estilo, porque en el medio hubo 4 meses de parate inevitables por la pandemia. Eso es todo, con todos los que hablamos, todos lo saben eso, y fue inevitable. Ahora, sí, el nivel tiene que ver mucho con esto. A pesar de que coincido completamente, la final se vieron los dos mejores equipos. Claro que sí, fueron dos juegazos, tres juegazos, a niveles muy altos de béisbol, muy altos de béisbol, la verdad. Y donde te daban ganas de verlo mucho más seguido estos cruces. Tal vez el Vélez-Daum tuvimos 3 veces en el año que se cruzaron. Y 3 partidos más en la final. Tal vez 6 veces en un año ver un Vélez-Daum termina siendo corto. Tal vez con doble juego, o que sea 7 innings, terminás viendo 10 veces la repetición entre cada uno. Y tal vez, por ejemplo, el negro uno tiene que enfrentarse 40 veces a chicos como Jairo Araín, o Nico Solari, y Bacha Fontana, y viceversa también. Y le da un nivel de juego y una calidad a todos y lo suma, y especialmente por los pitchers también. Es la creación de los pitchers da a entender que sirve mucho por la cantidad de innings que hay. Sí, o por ahí ver la forma de que se enfrenten 3 veces en un mismo torneo todos los equipos. Nada, es una cuestión de calendario, de campos. Es muy difícil, no es nada sencillo llevar adelante una competencia de esta magnitud, que es grande, a pesar de que son pocos equipos.
Y yo no voy a coincidir en que fueron tres juegazos los que vimos en esta serie final, ¿sí? Que fueron dos el día miércoles, donde vos pudiste, que vos pudiste presenciar. El de ayer domingo fue, la balanza estaba inclinada para el lado de Daum ya a la mitad del juego, y el resultado ya estaba al caer, el juego se desvirtuó un poco, el juego de Vélez, y nada, terminó con el equipo tricolor levantando la Copa Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, arranquemos, Juli, vamos juego por juego, si te parece, con lo que sucedió el día miércoles por la mañana, en lo que fue la única victoria de Vélez en esta serie a tres partidos. Bien, en el primer juego, Vélez local, lógicamente, a la mañana en el estadio, el Día de la Virgen, el 8 de diciembre. Sí. Primero y principal, arriba a la cabeza el negro 1, que era el Vélez, calculo, que buscaba intentar llevarse los dos, medio que tenía entendido que por lo menos arriba con la lomita, con el negro, era lo más accesible que se podía llevar. Y por el otro lado, era un juego que por lo menos buscaba llevarse el segundo down. Entonces al primero termina abriendo Juan Mujica, experimentadísimo pitcher para estas decisiones, para las finales, para todos estos momentos. Es un pitcher que sirve, rinde y va siempre, y lo demostró. Los dos pitchers han demostrado porque han tenido niveles muy altos. Claro. Los primeros tres innings en cero, ninguno de los dos con complicaciones. La estrategia. La estrategia del equipo técnico de Daum fue jugarle a Vélez, el pitcher 1 de Vélez contra el pitcher 2 de Daum. Porque en caso de ganarle el pitcher 2 de Daum, que en este caso es Juan Mujica, porque es la realidad, que hoy el pitcher 2 de Daum es Juan Mujica, de ganarle al 1 de Vélez, que es Ezequiel 1, y el 1 de todo el torneo, creo, por los numeritos que tuvo, y luego ganarle Daum a Vélez con Samuel Hidalgo en la lomita, que es Samuel Hidalgo, indiscutido en el pitcher 1 de Daum. Y bueno, ahora que me puedo pensar, le peleé ahí nomás al negro 1, quien fue el mejor lanzador del torneo. Pero bueno, la estrategia de Daum era válida. Le juego el primer juego con mi pitcher 2 y me aseguro la victoria con mi pitcher 1 a la tarde, que estuvo ahí medio tambaleando, pero finalmente se llevó la victoria en el juego 2. Pero bueno, arranquemos con el 1, como vos me decías. Claro, vamos con los primeros tres innings, los tres en cero. Es más, el negro 1 está ahí peleadísimo con Hidalgo, con Samuel, para ver quién finalmente se va, termina quedando, ¿no? Va a ser el mejor pitcher del año. Mejor pitcher, sí. Claro, porque tenemos al negro 1, que por lo menos ganó 8 o 9 juegos en total, y después tenés del lado contrario a Samuel Hidalgo, que a pesar de jugar mucho menos juegos, termina con 0.50 de ERA. Claro. Bueno, las cosas estafalarias, los números que terminan. Claro, los juegos que perdió fueron contra Vélez. Exacto. Así que es algo que tendrá que discutir después la comisión de estadística, la comisión deportiva y la comisión de la liga. Los primeros tres innings volvemos en cero, sin problema. Saca el cero después el negro. En ese cuarto inning se produce la primera carrera de la final. Se va en la base, remolcado por Adrián Kawakita. Finalmente, la primera carrera. Una de las que después iba a ser más. Responde en la octava down. No hubo relevos. Termina relevando más tarde, recién ahora en la octava, Kevin Relo, pero el negro 1 seguía muy cómodo arriba en la lomita. Una carrera muy parecida, la estrategia en los dos casos tal vez fueron muy parecidos, con hombre en segunda, decidieron enfrentar a Kawakita con dos outs siempre, el equipo por ejemplo en la cuarta entrada de Daum, y con dos outs el negro 1 decide enfrentar a Eduardo Lobo con hombre en segunda, y Lobo es un hombre con poder, cuarto bate, estaba en este partido, en vez de jugar tal vez a un hombre atrás, que es un jugadorazo, como el Bacha Fontana, que tal vez venía más flojo, por lo menos en este día, en ese partido, deciden apostar contra Lobo, en este caso, en un picheo afuera, Lobo logra conectar por la banda derecha y mete la carrera del empate. Ahí entra el relevo de Kevin Rielo, logra sacar un buen cero, en la novena. Lo que sucede, Mati, es que quedan mejor posicionados en line-up la gente de Vélez antes que la gente
de Daum. Daum le quedaba el orden al bate 6-7-8. Y después venía la gente de Vélez ya dando vuelta 1, 2 y 3. La parte alta de Ya la una línea. situación exactamente la parte alta. A ver, mal porque logra sacar el cero en la novena, el negro, sin inconvenientes. El primer turno en realidad era el tercero, perdón. 3, 4 y 5, más duro todavía. Seba García. Y ahora te quería consultar, porque tal vez lo podemos charlar, porque sé que no queda mucho tiempo, tal vez para el próximo bloque. Escuchá lo que sucede en la baja de la novena. Batazo de Seba con dos strikes. Batazo de Seba profundo por el right. Triple. Triple el 9. Tremendo. Para La abrir la decisión entrada, para abrir arriba. la parte baja Sí. en entrada, sí. Abre la entrada. Abre la entrada que te define el partido. Un triple. Donde había pichado bien Kevin. Lamentablemente le termina fallando su último picheo. Triple al 9. Y la decisión de los entrenadores de Daum. En este caso fue darle la segunda que venía, que era Diego Escarlata, y darle la base intencional también a Lucas Nacandacare. Llenó las bases. Es una decisión que terminó siendo muy discutida todo el día. Kevin todavía arriba de la lomita, pero sin outs contra Adrián Kawakita, que recibe cuatro bolas, cuatro rectas que nunca pudo meter Kevin. Terminó siendo generalmente arriba, a una altura muy clara de bola, y termina dándole por caballito, como se dice, ¿no? La victoria en una de las finales, a Vélez. Sé que queda poco tiempo, pero como para que lo pienses, se discutió muchísimo. ¿Había que hacer eso o había que enfrentar a Escarlata, a Nacandacare y que te ganen con un palo? ¿Vos qué hubieras hecho en esta situación? Yo lo hubiese enfrentado porque ibas a tener que jugar por home, de cualquier forma, en cualquier Sí. situación, porque no había outs. Entonces, bueno, espera, nos quedan 10 segundos. Bueno, no, me voy a explayar un poquito más en el tercer bloque. Así no queda Dale. la idea cortada. Nos vamos a una tanda. Cuando volvemos, seguimos debatiendo sobre esa jugada. El planeta, nuestra casa común, la casa de la humanidad, hoy está en una situación grave, compleja. Cuidarlo es una obligación. De esto depende la supervivencia no solo de nuestra generación, sino también de aquellos que vendrán después de nosotros. La batalla contra el cambio climático es el mayor desafío que tenemos por delante. Y el deporte debe ser protagonista trascendental y vital para cumplir con este objetivo. Desde la Confederación Argentina de Deportes, constituimos alianzas estratégicas junto a Fundaciones Poterra, Clic Solar y GEA Sustentable, creando el Programa Federal de Deporte Sostenible, PROFEDES. Una iniciativa ambiciosa en nuestro país que nos lleve a concientizar sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. Todos los días, con nuestras acciones, nuestras conductas, provocamos el deterioro de nuestro planeta. Vamos a cambiarlo. Vamos a trabajar unidos, con solidaridad, aportando nuestro granito de arena para formar una gran montaña, para generar conductas amigables que nos permitan conservar la casa de la humanidad. ¿Y vos? ¿Qué hacés para cuidar nuestro hogar? Hola, mi nombre es Manuel Lascano de la Selección Argentina de Canotaje y mi manera de cuidar el medio ambiente es llevarme todos mis residuos después de mis entrenamientos para reciclarlos o compostarlos. Hola a todos, soy Mori Victoria, nadadora de aguas heladas y te invito a que en cada entrenamiento lleves tu propia botella de agua para evitar el consumo de plásticos de un solo uso. Hola, soy Elena Jaromica, nadadora de aguas heladas y lo que hago es cada 2 meses cambio algún producto que uso diariamente que no requieran plásticos, como por ejemplo cepillo de dientes, desodorante, pasta dental. Me llamo Guillermina Lazari, soy ex jugadora de fútbol, trabajo para el deporte y para los objetivos de desarrollo sostenible. Y hoy vengo a proponerte que juntos y juntas cuidemos el planeta, que tu huella sea el deporte. En equipo,
Vamos a trabajar por un presente y un mañana mejor. En equipo, vamos a formar la mayor red nacional de colíderes deportivos. En equipo. Cuidemos nuestra casa. Tercer inning en Diamante a Luis Celeste. Me quedó pendiente el concepto que te quería contar, Juli, antes de esta jugada. La repetimos rápidamente. Vélez va al bate en la baja de la novena entrada, con la posibilidad de, con el juego empatado, la posibilidad de dejar en el terreno a su rival. Abre la entrada Sebastián García, que conecta un triple por el jardín derecho. Y desde el double down se da la orden de que Diego Scarlatta sea pasado por base por bolas intencionales, la automática. Similar situación con Lucas Nacandacare, quien era el bateador en espera luego de Scarlatta. Y de esta manera se llenaban las bases. Sin out, se enfrentan ante Adrián Kawakita, quien había sido el que había remolcado la única carrera de Vélez en el partido, que finalizó 2-1. Bien, ¿por qué finalizó 2-1? Porque el pitcher de Down en ese momento, Pino Pequeló, no acertó el blanco, lamentablemente. Fueron 4 bolas consecutivas para Kawakita, quien avanzó a primera y obligó a avanzar a todos los corredores, y se terminó el juego por 2-1. Ventaja de Vélez en la serie 1-0. Bien. Con el diario del lunes, siempre, ¿no? Eso está claro, ¿no, Juli? Con el diario del lunes. Claro, sí. Bueno, yo creo que me hubiese enfrentado con Scarlatta, me hubiese enfrentado con Nacandacare también, de acuerdo al resultado con el que hubiese obtenido enfrentarme a Scarlatta. ¿Por qué? Porque no están jugando, no es una situación en la cual vos llenás las bases para jugar a un doble play que te permite cerrar el inning. Estás llenando las bases, le estás dando más oportunidades a tu rival de anotar la carrera. ¿Por qué? Porque un batazo de rolling de Scarlatta al infield, porque el infield iba a estar jugando cerrado ante Scarlatta, igual estuvo jugando cerrado ante Kawakita con bases llenas. Entonces, un batazo de rolling de Scarlatta con posibilidad de jugar en home, o posibilidad de cerrar al corredor a Sebastián García en tercera y hacer out a Scarlatta en primera. Lo mismo hubiese sucedido con una posibilidad hubiese sucedido contra Nacandacare. Y ya a Kawakita, por ahí te lo enfrentabas más relajado. Entonces, la verdad que es esa situación de llenar las bases sin out, no sé si me parece la más acertada. Pudo haber, capaz que le hubiese servido si, no sé, hubiese terminado distinto el juego, y por ahí no lo estamos pensando de otra manera, pero no creo que haya sido la mejor decisión por parte del logout de Down, más allá de que al final fue el pitcher quien definió el partido lanzando 4 bolas, Juli. Exactamente, bueno, por mayoría popular, por lo menos en el momento que charlé muchísimo en el estadio, pues habló mucho de esa jugada, la mayoría, por lo menos, como dijiste con el diario del lunes y todo, en ese momento le hubieran dado también enfrentamiento a Diego Scarlatta, o claro, enfrentamiento a Lucas Nacandacare. Te digo sinceramente, personalmente, lo que vi en el momento, la jugada vi y la vuelvo, tiene muchos factores. Habría que ver, yo en el momento dije, para mí, yo pondría hombre en segunda y en primera. Tendremos que calcular muchísimos factores estadísticos. Tenemos que calcular, primero, personalidad tal vez del pitcher, principalmente. Uh-huh. Si vos tenés tal vez un pitcher, Kevin Relo es muy, muy buen pitcher, pero si vos tenés tal vez un pitcher con otra personalidad que sale de un factor de ¿es el partido o no es el partido? Y vos decís, este tipo con base llena, sin out, y juega empatado, me saca esto y se la va a jugar. O por ejemplo, tal vez un tipo como Juan Mujica, que es duro para las finales, experimentado, tal vez tiene otra personalidad arriba de la lomita con distintas situaciones. Tal vez estás hablando de que
le podía servir. Tal vez esa situación para Kevin en ese momento del partido no le servía. Tal vez para este momento de Kevin. Y después habría que ver estadísticamente cuánto terminás ganando de tiempo en hacer el out en primera. Lógicamente estamos hablando de una gran diferencia porque vos ganás el tiempo haciendo un out forzado en home que un out tocando en home. El toque, el pase de segunda, de short, de primera, de tercera hacia el catcher, habría que ver cuánto tiempo vos terminás ganando solamente pisando home o agarrando. El pase tiene que ser efectivo, tenés que tocar, tenés que recordar que está Seba García. Con cualquier cosa hubiera salido Seba, es uno de los corredores más rápidos que tiene el béisbol argentino, de los mejores corredores aparte mentalmente. Así que era muy, muy complejo. Habría que ver si Grandes Ligas tiene la estadística de cuán rápido, cuántos segundos podía ser ganado con el tiro de segundo de short si salía un rolling a home. Después era todo lo mismo. Y tal vez otro plus era, ya justo con esto termino, era tal vez enfrentar a Adrián, a Cagua, antes que enfrentar a tal vez el cuarto y el quinto bate, como a Lucas y a Diego, que son dos tipos con muchísimo poder como para terminar levantando pelotas al outfield, que era lo que estaba esperando todo Vélez. Creo que de cualquier manera hubiera terminado igual, ¿no? Sí, yo creo que sí. Estaba todo servido para que Vélez anote esa carrerita y se lleve el juego. Acá la discusión está en que no había outs. ¿Sí? Ahí es el punto. ¿Sí? Porque si hubiese habido un out, sí, tal vez me apoyo 100% esa decisión. Pero al no haber outs, era un poco más arriesgado porque suponete no vamos a terminar hablando de esta jugada y no vamos a hablar de lo que pasó en el partido, pero bueno, es importante en Sí. discutirlo. Pero suponete que Cavoquito hubiese bateado un rolling al tercera base, el tercera base fildea y tira home. Cavoquita también es rápido, hubiese llevado a primera y las bases hubiesen estado llenas de vuelta. Entonces hubiese sido de la misma situación. Vayamos a la situación contraria. Rolling de escarlata con Seba García en tercera. Fildea en tercera, hace la jugada en home, pone en out a Sebastián García y escarlata queda en primera. ¿Sí? Sin Hubiera cambiado, corredores claro. adelante y con la posibilidad de un doble play. Por más que viniera Nakandagare, por más que viniera Mike Trout, ¿sí? La posibilidad del doble play estaba latente. Entonces yo creo que, desde mi punto de vista, en esa situación, con el diario del jueves, porque fue el miércoles De la verdad. final, creo que me hubiese arriesgado enfrentarme a Escarlata y bueno, y ver y darle la confianza a mi lanzador, que entre paréntesis lo vi lanzar a Kevin. Y me pareció como que estaba muy, muy, muy acelerado, o tal vez cambió su forma de lanzar en este último tiempo. Yo hace mucho no lo veo, pero antes era un lanzador más pausado, ¿no? Al momento de hacer los envíos al home plate. Y lo vi muy, muy, dame la bola, lanzo, dame la bola, lanzo. Me pareció que ahí estuvo un poquito el fallo en cuanto a sus envíos ante Kawakita. Pero bueno, Juli. Le dio la base por bolas, avanzó a primera, los corredores avanzaron y Vélez se quedó con el primer partido de la serie. Venía el Exacto. segundo, donde Daón tenía que ganar sí o sí. Exacto. Y pone en la lomita a Cagüita. Te iba a decir, tanto hablamos de Adrián, y justo que te quería comentar, porque el árbitro y yo estábamos esperando, Vélez estaba festejando ya con todo, y el árbitro, éramos dos personas nada más que estábamos fijándonos en una sola cosa, que Adri pise primera. Claro. Estaban todos como locos, y me acuerdo a Jackson Córdoba, el árbitro de home del primer juego, observando que pise, yo así girando que pise, todo festejando, estando en la... digo, no llega a pisar, te imaginás lo que se arma. Bueno, lógicamente, recién cuando pisa, la base ya está convalidada la carrera. El segundo juego, obligado, como dijiste, Daón, a ganarlo, mete la lomita a Samuel Hidalgo, el mejor pitcher, y la discusión, como siempre, es si es el mejor de la liga o no, pero con el número uno que tiene Daón. Enfrente, Vélez pone la juventud, pone a Franco Villasanti, Franquito Villasanti, con la idea también en algún momento del relevo de Jonathan Pérez. Al principio, Sammy no termina encarrilándose muy bien, camina varios, le terminan pegando varios palos, se termina yendo con una carrera sola en tres innings, las que podrían haber sido un poco más.
Franco Villasanti lo mismo, no se encarrila muy bien los primeros innings, dos carreras de parte del conjunto de Vélez, de Vélez Arfield. Sí. Al revés, De ahora sí. León. Dos, en realidad lo conté al revés. Dos carreras para el lado de Vélez en tres innings, una carrera para el lado de Daum en tres innings también. El quinto inning, Daum termina igualando el juego en lo que fue la salida de Franco. Termina ese quinto inning, Franco termina con una salida de dos carreras. Sammy, al contrario, después de un tercer inning donde se acomodó un poquito, sacó 13 jugadores en fila. Estamos hablando de que no le pisaron nada hasta la séptima entrada, ninguno pisó primera, hasta Félix Villasanti, que lo termina golpeando en la séptima, no le pisa a nadie. Pero antes, en la alta de la séptima, termina dándose el momento de la jugada, con hombre en primera, un rolling, un batazo que es rolling de doble play, clarísimo, lamentablemente para la juventud de Joaquín Antoniazzi y a favor del equipo de Daum, termina buscándola por debajo de las piernas y no la termina encontrando Joaquín Antoniazzi. Hombres sin outs ya ahí en segunda y en tercera, porque aparte había buenos corredores. Daum aprovecha, pega duro con un fly de servicio de Jair Brahim y después trayendo también Lobo, que termina trayendo también otra carrera más, es el 4 a 2. Se acerca a Vélez en la octava 4 a 3, pero al contrario de lo que había pasado en el juego, en la novena entrada le terminan quedando los bateadores de abajo. Le terminan quedando bateadores de abajo. A pesar de eso, deja en un momento con Mauricio Nagahashi y hombre en segunda para el empate. Lamentablemente para Vélez y a favor de Daum, logra sacar el out. Al final, Paulo D'Angelo en primera pisando y termina ganando 4-3 ese segundo juego, tremendamente entretenido y con muchísimas perlitas que son detallecitos chiquitos que terminan dando estos juegos. Pero la verdad es que fue un juegazo. Los primeros dos, por una carrera todos, emocionantes hasta el final, fueron dos juegos que tenés ganas de ver siempre. Y dos juegos que fueron transmisión de WOM Sports y los pueden revivir Exacto. en el canal de YouTube de WOM Sports, ahí WUM Sports. Lo buscan en YouTube y están los dos partidos, el primero y el segundo, que tuvieron una muy alta cantidad de visualizaciones ese día miércoles. Así que dos juegos muy cerrados, 2 a 1, 4 a 3, nada que ver a lo que sucedió ayer domingo en Daum. Nos vamos a ir a una última pausa y cuando volvemos les cuento todo lo que pasó. Ya venimos con más diamantes. Nos dijeron que no podíamos practicar los mismos deportes que los hombres. Nos dijeron que no podíamos tomar decisiones. Nos dijeron que no podíamos simplemente por ser mujeres. Nos dijeron que no podíamos tantas cosas, pero acá estamos. Comienza Liderar Mujer,
un plan de capacitación y formación para profundizar el liderazgo de la mujer en el deporte. 4.000 nuevas lideresas deportivas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. 4.000 nuevas lideresas deportivas para avanzar con el crecimiento del deporte femenino en la Argentina. Queremos hacer historia, impulsando el deporte femenino, demostrando que otro deporte es posible. La transformación comienza ahora. 2021. Liderar Mujer. CAD, FAMUD, Pan American Silver, Argentina. Cuarto y último bloque aquí en Diamante Albiceleste. Ya hablamos de los juegos 1 y 2, cerradísimos. El juego 3, otra cosa. Nada que ver a lo vibrante que fueron esos dos duelos. Al menos para un lado de la balanza, ¿no? Para el lado de Vélez. Fue una pesadilla lo que vivieron el día de ayer en Daum. Porque, bueno, venían con los ánimos un poco caídos por esa derrota en el segundo juego, pero sabían que ya le habían ganado varias oportunidades en este año y eran el mejor equipo del torneo. ¿Cómo arrancó el día? Lluvioso, muchos lo vimos, se largó a llover aquí en la zona del Bajo Flores, Caballito, bastante lluvia cayó alrededor de la una del mediodía, todo aspiraba que se suspendiera el partido de este tercer juego, pero se apagó la lluvia, salió el sol, se secó el campo de Daum y los dos equipos salieron a la cancha. En esta oportunidad fue el mismo duelo que el duelo 1. Por un lado Juan Mujica, Daum siendo local, por el otro lado Ezequiel 1. Rápidamente Mujica puso en cero a Vélez. En la primera entrada no le pudieron anotar ninguna carrera, se enfrentó a los cuatro primeros bateadores de Vélez. Solo Sebastián García le conectó un doblete típico de Sebastián García por la línea del left fielder. Y luego Daum golpeó de entrada. Ya ante los envíos de Ezequiel 1, que no se lo vio sólido, lanzó solamente cuatro entradas a lo largo del partido y no tuvo una gran actuación realmente Ezequiel. Picheos un poco altos, que aprovechó muy bien Daum. Perdomo rápidamente le conectó un doblete por el jardín derecho y luego fue remolcado a home con un sencillo entre el central y el derecho por parte de Alfredo Piñero. Y rápidamente Daum, con solamente dos bateadores, avanzaba. Piñero lo avanzó hasta la tercera base y luego un elevado sacrificio de Lobo le permitió anotar la primera carrerita a Daum, un sacrificio por el jardín izquierdo. Y Daum tomó ventaja rápido, 1-0 en la primera entrada. Continuó así hasta la tercera, cuando el equipo del Bajo Flores volvió a atacar con un elevado de sacrificio de Nicolás Solari, que le permitió anotar una carrerita a Roldán. Más adelante fue impulsado con un sencillo al jardín central, Perdomo, en una situación similar a la que me contabas del partido anterior, del partido número 1, Juli, cuando le dieron la base, cuando Ezequiel 1 decidió enfrentar a Lobo y no enfrentarse a Sebastián Fontana. En esta oportunidad, con hombre en segunda, le dieron la base a Lobo, que venía bien con el madero, pero Sebastián Fontana esta vez respondió rápidamente con un sencillo al jardín central. Un sencillo que pudo haber sido la jugada del partido porque fue una línea bastante dura que atrapó Sebastián García tirándose de cabeza. La pelota le pegó en el pecho y quedó ahí muerta. Una carrerita más para Daum, que se iba arriba 3-0. Cuarta entrada, nuevamente Mujica silenciando los maderos visitantes. Dos carreritas más para el equipo de Daum en la cuarta entrada. Gentileza de un cuadrangular de Roldán por todo el jardín derecho. Y eso fue el cierre de la actuación de Ezequiel 1 en,
por el lado del equipo de Vélez Sarsfield. Más adelante iba a lanzar por el equipo de Vélez en relevo, como bien vos me decías, Pérez, Juli, quien también lanzó la semana pasada en los juegos 1 y 2. Y también lo castigaron bastante, le conectaron un cuadrangular en la quinta entrada, que le permitieron dos carreritas más a Daón, que ya se había ido 5 carreras a 0 arriba. Otra carrerita más impulsada por Alfredo Piñero en la misma quinta entrada, y fue el cierre de la actuación de Pérez, con el partido ya cuesta arriba para Vélez, porque ahí Daón ya ganaba 8-0. Y se subió a la lomita Franco Villasanti. Del lado de Daón, otra vez Mujica silenciando los maderos. 7 entradas en 0 lanzó Mujica. La verdad que tuvo una actuación brillante el derecho de Daón, que nos hacía acordar a sus viejas épocas, cuando recién llegó a nuestro país, donde silenciaba los maderos de cualquier rival a puro ponche, a pura recta. Esta vez lanzó 5 entradas y completas, porque se bajó en la sexta, luego de que permitieron base por bola y le conectaran un imparable, cediéndole el lugar a Samuel Hidalgo. Pero volviendo a lo que fue la ofensiva de Daón, que se mantenía imparable en la sexta entrada ante Franco Villasanti, Sebastián Fontana conectó un cuadrangular por todo el jardín izquierdo, que llevó la ventaja un poquito más arriba, 9-0. Daón estaba a una del knockout ante el mejor equipo de la Liga Metropolitana, como Vélez Sarsfield, quien intentó reaccionar. En la octava entrada, gentileza de un doblete de Lucas Nakandakare, que remolcó a Diego Scarlatta y Adrián Kawakita para ponerse 9-2. Las esperanzas se mantenían por el equipo de Vélez, pero Samuel Hidalgo las volvió a silenciar, porque obviamente no los volvió a enfrentar, mejor dicho, porque en la octava entrada, con 2 hombres en base, España conectó en reemplazo de Maxi Rielo, conectó un cuadrangular por el jardín izquierdo, que le dio la ventaja de 10-0, llevó el partido a 12-2 y le dio el título a Daón. En esta serie por 2-1, y Daón se quedó con el título de la Copa Ciudad de Buenos Aires 2021. Juli, me hablé la mitad del bloque, pero bueno, era importante comentar cómo había sido este partido. Sorpresivo, la gran diferencia entre ambos equipos, teniendo en cuenta que Vélez, bueno, teniendo en cuenta los 2 partidos anteriores, y que Vélez era el candidato a quedarse nuevamente con la Copa de la Liga Metropolitana. Sí, para mí también, pero específicamente lo sorpresivo fue esta diferencia que hubo en relación con los primeros 2 juegos. Juegos que terminan por una carrera, juegos que se definen en el último batazo, en el último ponche, en el último lanzamiento. Termina siendo algo muy llamativo esta gran diferencia. Sí, tal vez pudo haber un trabajo de parte de Daón, o de parte de la lectura de Daón, sobre el negro 1, claro, que no pudo aprovechar y no pudo hacer el trabajo sobre Juan Mujica, los bates de Vélez. Terminó haciendo el ajuste la gente de Daón, y no la gente de Vélez, en términos ofensivos, claro, en términos de batazos. Y aparte, cuando vos lográs pegarle al mejor pitcher, por lo general los ánimos terminan levantándose. Muchos entrenadores de grandes ligas dicen que batear es algo contagioso. Está claro que es así, porque estamos hablando de un juego donde hubo 4 cuadrangulares de parte de Daón. Claro. Es muy difícil meter cuadrangulares en el campo de Daón, y 4 en un partido es un montón, y más 4 en una final. Estás hablando de que Daón hizo 4 carreras en los primeros 2 juegos. Una en la primera, 5 hizo. 1 y 4, 5 carreras, 4 jonrones en un juego. Fue tremendo, fue tremendo. Se contagiaron, batearon, lograron hacer unas lecturas sobre el negro 1 y terminó favoreciendo todo para ganar un partido importantísimo. Era favorito Vélez, pero las finales, ni la gana, es el campeón, y la verdad con este tercer juego demostró muy bien a dónde que está a esa altura. Sí, y Vélez, que batió muy poco realmente, solamente un par de imparables de Kawakita, un par de imparables
de Luca Nakandakare, uno de Sebastián García, de uno de Pedro Ama, no mucho más que eso, la ofensiva de Vélez Sarsfield. Vio Scarlata, que estuvo a punto de sacarla de cuadrangular, pero le faltó un poco, unos metritos más. Y nada, realmente Daon se llevó el título de forma merecida, aplastando a Vélez Sarsfield en el juego número 3 de la Copa Ciudad de Buenos Aires 2021. Por eso, desde Diamante Albiceleste, felicitamos a todo el club Daon por este nuevo título para su rica y larga historia en el béisbol nacional. Y bueno, Juli, Liga Metropolitana, no sé si tenés por ahí, así ya cerramos el tema de la categoría 3, que se está jugando un torneo relámpago. Se está jugando un torneo relámpago donde termina siendo un torneo no del todo formal, por decirlo así, pero para que la categoría 3 siga con rodaje y siga moviéndose. Algunos resultados, pues, por ejemplo, después de todos los encontronazos, había partidos que se definían por puestos de semifinales y final. Divax Vinotinto enfrentó a Júpiter en Júpiter, y lo que tenemos es que también el otro equipo Divax, estamos hablando de que el equipo Divax, ya vamos comentando de que se va a dividir, va a haber dos instituciones, todo suma para el béisbol metropolitano, será la segunda la parte de Divax, pero Vinotinto y los Divax, veremos quién de los dos termina siendo más fuerte, porque Divax venció a Vélez Blanco, por ejemplo, en una de las semifinales, y se jugará la final este torneo relámpago la semana que viene. Un torneo que se jugaba 2 horas o 5 innings como mucho. Del mismo también disputó el otro equipo de Vélez, el Vélez Azul, que perdió por muchas carreras sobre el conjunto de Comunicaciones. Esto fue en el campo 2, donde también participaron Dominicana y Astro Boys con Bajo Belgrano también. Bueno, la verdad que nos queda un poquito del programa de hoy, fue mucho Liga Metropolitana, pero bueno, teníamos la información fresquita ahí para contársela, porque estuvimos presentes en el lugar de los hechos en esta final del Top 6, también hablamos del femenino, de la 3, del 23, y nos queda pendiente de lo que sucedió en la Liga Argentina de Béisbol, porque este fin de semana Falcons se quedó una vez más con el título, es el segundo título que se queda el equipo de franquicia de Dolphins. De los 4 que se disputaron en la LAP, 2 quedaron, están en manos de Falcons, 2 en manos de Infernales, las franquicias de Popeye. Este último fin de semana se enfrentaban en Córdoba ante Pumas, quien había sido el equipo líder de la ronda regular. Por primera vez los Pumas, que siempre vinieron en los últimos torneos de atrás, este año se reforzaron fuerte y se metieron bien arriba en la tabla de posiciones, pero la experiencia y la jerarquía de los jugadores de Falcons fue demasiado para esta final y la barrieron. Una final que se jugaba a 5 partidos. Falcons se quedó con el primero, 2-0, gentileza de cuadrangulares de Lian Sánchez y Jacinto Cipriota, y un juegazo de Federico Robles desde el Montículo. Además, Falcons contaba con la participación de Sebastián García, Lucas Nakandakare, Pichu Talevi. Tenía un equipazo. Equipazo. Tremendo, tremendo. La verdad que media selección argentina estaba ahí vestida con la casaca de Falcons. Y el día sábado, 2 partidos un poco más abiertos, que quedaron obviamente en manos de Falcons por 7-2 ambos juegos. Y de esta manera cerró el título una vez más el equipo franquicia de Dolphins. Mejor bateador, premio Chiquitín Ramón Anderson Dross. Mejor lanzador, premio Lisandro Corva Jefferson López. MVP del torneo, William Montes. Y novato del año, Juan Ignacio Borras. Los premios individuales de la LAP. Juli, nos quedan 50 segundos para cerrar este gran programa donde hablamos de todo y debatimos algunas cositas también. Sí, un montón. Y gracias a los grandes partidos que tenemos el béisbol y el gran béisbol que estamos teniendo en el país, más con las definiciones, nos da la posibilidad de ver jugadas, de comentar de un deporte milenario donde todavía se terminan comentando distintas estrategias y todavía no sabemos qué hacer correctamente si hay hombre en tercera y no tenemos out y se define. Así que es lo lindo de este deporte que amamos, la verdad. Abrazo a vos, Mati, y nos estaremos encontrando en el próximo, porque ya tenemos que despedir el año y ver quién es campeón de 23 y ver todas las perlitas que tuvimos por este año. Nos vemos. Julián Fieger, Matías Ochoa, quien les habla, Alex Mata en las operaciones. Buena semana de béisbol para todos. Chao, chao.